Nosotros estamos en el grupo Ganas de Vivir ahí en la Costanera. Ya hace 3 años y medio que está el grupo. Este grupo se inició gracias a las Madres del Pañuelo Negro. Y a nosotros nos dieron un subsidio de 850 pesos, que eso nos sirve para sobrevivir, ya que no es mucha plata, pero nos alcanza para comer o pagar cosas que nos hacen falta todos los meses. Pero ahora no lo estamos recibiendo porque lo quieren sacar el subsidio aquí en la Secretaría. Nosotros tenemos meses atrasados que nos deben y ahora este que estaba por entrar y dicho que ya no le iban a pagar más. Les avisaron formalmente que ya no lo Así cobran más. de una, de la noche a la mañana, nos han dicho que no le iban a pagar más. Los grupos Ganas de Vivir además son talleristas que trabajan en el CEPLA, un centro de recuperación. ¿Esto les juega en contra, da marcha atrás a todo lo que estaban avanzando en materia de adicciones? Sí, lo juego mucho en contra, porque sí, nosotros por lo menos eso, todos los meses cobrábamos eso y entre los compañeros poníamos un poco de cada uno y podíamos comprar algo para el comedor que estamos haciendo ahí en la Costanera. Le ayudamos a los chicos que andan en la calle. Nosotros los mismos chicos del grupo lo agarramos, lo hacemos al comedor con la ayuda de los psicólogos que van al grupo, todo. Ahora el consumo ha crecido una barbaridad, ya es tan peor la cosa que antes, digamos. Se ven más chicos en la calle tirados. Las madres con los chicos que andan de aquí para allá buscando un lugar a donde llevar a los hijos para que lo ayuden. La verdad que el consumo creció mucho. Del Estado no recibimos nada. Si no hacemos las cosas por nosotros, nunca se vamos a hacer nada. Y más de los psicólogos que son personas muy buenas que hacen lo imposible para tratar de ayudar a los chicos. Y más nosotros que salimos siempre a hablar por todos. Si no fuera por nosotros, los chicos que estábamos en el grupo no existirían. ¿Y quién controlaría el programa de eso? No, la realidad es que tenemos que pasar una nueva etapa porque las ayudas sociales o los subsidios tienen una determinada duración y después la necesidad es buscar la inserción laboral. En general, el ministerio está en una línea de ir poder avanzando, como su nombre lo indica, en el desarrollo. Eso quiere decir generar trabajo genuino, poder lograr mayor capacitación para que sea sustentable. La ayuda de la emergencia social siempre tiene un límite y necesitamos ir avanzando en los procesos. El subsidio en realidad se viene pagando mensualmente, lo que ocurre es que hay expedientes que están todavía en curso. Más allá de ese subsidio, lo que queremos es apostar a, como te decía, a formas de inserción que sean más sustentables, que tengan que ver con lo laboral. No, no van a estar sin cobertura porque todavía hay 3 meses que ellos van a seguir percibiéndolo. En esos 3 meses también vamos a reconvertir a un nuevo programa a todas las prestaciones. Es un monto mayor y tiene una mayor cobertura. Por eso a nosotros nos parece importante avanzar en capacitación y, como te digo, avanzar en una forma más sustentable del desarrollo de los jóvenes ahí.